Cápsula del Tiempo se denomina el proyecto realizado por el Colegio de Ingenieros de Antofagasta. Esto para dejar al interior de un cofre de acero inoxidable sellado al vacío los testimonios técnicos de los profesionales del área como legado del Bicentenario. El cofre será guardado al interior de un monolito ubicado en la entrada principal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta para que en 100 años más, es decir, para el Tricentenario de la República, sea abierta por los colegas, conociendo y analizando la realidad local en el Bicentenario. Pensamos que para los ingenieros del futuro va a ser muy interesante saber qué pensábamos nosotros en los tiempos actuales, y por eso hemos decidido dejar este testimonio para que sea abierto en 100 años más. El Colegio de Ingenieros de Chile fue creado en 1958. En la segunda región concentra alrededor de 500 socios ingenieros civiles y comerciales, quienes con esta iniciativa surgida a propósito del Bicentenario buscan dejar un legado técnico y científico de nuestra realidad. Pensamos que esta zona es una zona muy rica y por lo tanto hay muchas esperanzas de que aquí surjan grandes proyectos, grandes inversiones y exista mucho desarrollo en el futuro. La ceremonia del sellado de la cápsula del tiempo se realizará el 20 de noviembre al mediodía en una actividad abierta a la comunidad para que todos puedan conocer el trabajo realizado por los ingenieros del norte en el Bicentenario Patrio.